Muchos han sido los logros académicos del IPBC Vladimir Ilich Lenin a lo largo de medio siglo. Hombres y mujeres de ciencia se han forjado en sus aulas, como lo ideó Fidel. Nuestros estudiantes han participado en diferentes olimpiadas internacionales y en todas ellas han obtenido resultados destacados. También podemos decir que en la IGO de matemáticas logramos un lugar con reconocimiento especial y participan en los encuentros interregionales que se hacen inter-IPBC y en muchas ocasiones se han efectuado los eventos aquí que son la Copa Lenin, donde también obtenemos lugares destacados. En el proceso de formación ha sido fundamental el papel de organizaciones como la FEN, la UJC y el partido. La escuela tiene una proyección con respecto al crecimiento de los jóvenes hacia la Unión de Jóvenes Comunistas y hacia después el Partido Comunista de Cuba. Tenemos un crecimiento bastante alto donde se prioriza a la continuidad de estas organizaciones como cantera para el Partido Comunista. Hoy contamos en la escuela con un cierto número grande de comité de base primario y un comité de base central para la dirección de este trabajo político ideológico. Los actuales estudiantes de la Lenin continúan el legado de los años fundacionales e incorporan nuevos saberes. La escuela ofrece experiencias muy variadas desde la preparación, porque los profesores de mucha experiencia, hay profesores que son fundadores, que fueron también estudiantes y luego se convirtieron en profesores. Y no solo eso, sino se crean vínculos porque en el albergue, con el agua fría, cuando nos enfermamos, que nos tienen que llevar corriendo para la enfermería, y se crean vínculos con las amistades, ya no son más amigos sino hermanos. El IPBC Vladimir Ilich Lenin cuenta con una matrícula de 1.300 alumnos. Su colectivo tiene el reto de continuar preparando con calidad a los futuros profesionales de la capital del país. Especial para la mesa redonda, David Ramos y Angélica Arce Montero, Ideas Multimedios.